guantes rojos. ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Está nevando! Bienvenidos un día más al canal de Robin la Red. Hoy toca un vídeo random. A ver cómo. Y bien, como hoy es San Valentín, pues os voy a hablar de los distintos tipos de personas que os vais a encontrar en San Valentín. Quizás ya os lo habréis encontrado por las redes sociales, en casa o en clase, pero yo os los voy a resumir aquí. La primera persona que nos vamos a encontrar es el o la fuerte. Podemos reconocer a este tipo de personas por las canciones que va a cantar. Deja claro que está soltero o soltera, pero que así lo prefiere. Hola, encantada. Soy Ro. Soy soltera y soy muy feliz. Y se autorregala cosas que se regalan las parejas en San Valentín para recordarse que se autoquiere mucho. Toma, por San Valentín. ¡Joder, muchas gracias! Se autoquiere, ese nuevo concepto. Por otro lado, nos vamos a encontrar a él o la que odia San Valentín. Vamos a reconocer a este tipo de personas por los 50 tweets que va a poner en contra de San Valentín y lo comercial que es esta fiesta. San Valentín. Esa gran mentira. ¡Asco! Se presentará con carteles delante de centros comerciales o de El Corte Inglés para mostrar su opinión. Porque todos sabemos que el culpable de San Valentín es El Corte Inglés. Y el día de la madre, y el día del padre, y el día del niño. Y él o la que odia a San Valentín va a cantar canciones como esta. El tercer tipo de persona es el que ama a San Valentín. Esta persona va a felicitar a todos sus amigos en su estado de Facebook el día de San Valentín. A ver qué foto cogemos. ¡Sí, esta! ¡Sí, sí! Y subirá fotos de sus rosas, sus chocolates, su spa que le ha regalado su novio o su novia o su pareja. En Twitter no está de moda San Valentín, ¿vale? Recordad, estados de Facebook. El que ama San Valentín obviamente se va a hinchar al chocolate que le han regalado. ¡Ay, qué feliz soy! Por supuesto, el que ama San Valentín canta canciones como esta. Por último, el que ama San Valentín acaba siendo asesinado por el que odia San Valentín. ¡San Valentín! Asesinar en el mundo actual significa un simple unfollow. En Twitter. Y por último está el que quiere celebrar San Valentín, pero no puede. Esta persona se comprará rosas y bombones, pero solo para comérselos mientras ve una película llorando. Solo. En casa. Esta persona se encierra en casa llorando, culpando al mundo por el día de San Valentín. Y cómo no, mientras bebe, canta esta canción. Está aquella persona que hace un vídeo de San Valentín el día de San Valentín en YouTube. Y cómo no, esta persona canta. Bueno, llegando a este punto del vídeo, ¡feliz San Valentín! ¡No! 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 Y comentadme, ¿qué otros tipos de personas habéis visto este día de San Valentín? Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos el próximo viernes aquí en Ro en la Red y hasta entonces... ¡Dui!